este domingo es particularmente especial por ser el día del Señor, pero también porque hoy recordamos a Cristo como Rey del Universo. También porque hoy, en este domingo, se cierra el año litúrgico, se cierra el ciclo B para iniciar el nuevo año, el ciclo C. Es nuestro último día, litúrgicamente hablando, de esta gestión. Pero también celebramos el Día Nacional del Laico, es decir, de todos y cada uno de ustedes que han sido bautizados y viven su fe comprometidamente. Por eso ya anticipadamente quiero estrecharles en un sincero abrazo de felicitación en este día tan especial, porque ustedes, queridos hermanos laicos, son la vida, dirá el Papa San Juan Pablo II, son el corazón del mundo, son el corazón y la fuerza de nuestra Iglesia. Felicidades, queridos hermanos laicos, a todos y cada uno de ustedes. Para el próximo año será lindo hacer una hermosa torta para que después de la Eucaristía lo podamos compartir ya con ese chocolate rico que anticipa el nacimiento del niño Jesús. Queridos hermanos, fin de año litúrgico, a la luz de Cristo, Rey del Universo, recordemos el compromiso de nuestro bautismo. Cuando el sacerdote nos unge con el santo crisma, dice: yo te consagro en sacerdote, profeta y rey. Ese es el laico, queridos hermanos, un sacerdote, un profeta y un rey. Pero no cualquier sacerdote, no es cualquier profeta, no es cualquier rey mundano, sino que es sacerdote, profeta y rey al estilo de Jesús. Por eso que nuestro sacerdocio bautismal no ofrece cosas al Señor. No ofrece solamente inciensos, ni ofrendas, ni libaciones. Nuestro sacerdocio es al estilo de Cristo y le ofrecemos nuestra vida. Cristo ha ofrecido su vida en la cruz para salvarnos y nosotros le ofrecemos nuestra vida para encontrar en Él la paz y la felicidad. Pero, queridos hermanos, no podemos ofrecerle a Dios cualquier vida, ¿verdad? Por eso que tenemos que trabajarla, que tenemos que labrarla, que tenemos que mejorarla para ofrecerle a Dios una vida sana, llena de virtudes y apartada de toda enfermedad física y espiritual, apartada de los vicios, apartada de los pecados. Queremos ofrecerle a Dios una vida sana. Queremos ofrecerle a Dios una vida buena, llena de solidaridad, de amor, de pasión para con los demás. Y queremos ofrecerle al Señor una vida noble, llena de humildad y de sencillez. Por eso somos cristianos católicos y por eso nos esforzamos diariamente y por eso acudimos a la Santa Misa, para que nuestra ofrenda, que es nuestra propia vida, sea agradable a Dios. Ese es el sacerdocio bautismal. Pero también somos profetas. Claro, si hemos ofrecido nuestra vida a Dios y sentimos que Dios nos mira, nos cuida y nos bendice amorosamente, esa experiencia no puede quedar en nosotros. Tiene que ser transmitida a los demás. Tiene que ser comunicada a los demás. Al estilo de Jesús, con palabras y con obras.
Y así nos convertimos en profetas, comunicando a los demás nuestra experiencia de Cristo, nuestro amor, nuestro compromiso con nuestra iglesia. Por eso los papás se hacen los papás más bellos del mundo junto a las mamás cuando muestran a los hijos el camino de Dios, pero no con teorías ni con exigencias, sino con ejemplo de vida. Por eso los hermanos cristianos nos convertimos en verdaderos discípulos cuando mostramos a los demás la hermosura del camino a Dios. Por eso los agentes de pastoral, laicos y consagrados, nos convertimos realmente en hombres de Dios cuando somos capaces de mostrar el camino del Señor, anunciando proféticamente el mensaje y su palabra, que se resume en el amor a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. Por eso somos profetas, todos y cada uno de los bautizados. Y finalmente, queridos hermanos, los bautizados somos reyes, pero no reyes al estilo mundano, sino al estilo de Jesús. El rey del mundo no busca servir, sino hacerse servir. En cambio, Cristo, rey del universo, ha venido al mundo a servir y no a ser servido. Y nosotros, sus seguidores, reyes a su estilo, estamos para servir a los demás, con atención, con respeto, con delicadeza, con pasión, con interés. Los reyes del mundo, queridos hermanos, oprimen, someten, esclavizan a los demás. Pero Cristo, Rey del universo, Él da libertad integral a los demás. Nos hace libres ante el pecado y ante los distintos esclavizadores del mundo. Miren qué diferente es el Cristo, Rey del universo. Los reyes del mundo están siempre detrás del poder, detrás del prestigio, detrás de la plata. Pero en cambio Jesús, Rey del universo, está detrás del servicio, está siempre detrás del amor, está siempre detrás de la humildad y de la sencillez. Por eso podemos decir desde nuestra experiencia bautismal: ¡que viva Cristo, Rey del universo! Queridos hermanos, ¡que viva todos y cada uno de los laicos bautizados de nuestra iglesia boliviana! ¡Que viva todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que silenciosa y diariamente van dando su vida al servicio de Dios, de su iglesia y de su país! Queridos hermanos, felicidades en este hermoso día del laico. Vivamos todos emocionada y agradecidamente la belleza de nuestro bautismo. Seamos verdaderamente sacerdotes, ofreciendo nuestra vida, auténticamente profetas, comunicando a los demás la belleza de nuestra fe. Y sobre todo, vivamos nuestra realeza sirviendo a los demás con humildad y sencillez. Así sea.